Gendarmería conmemoró aniversario con ascensos, condecoraciones y reconocimientos hacia el personal. Con la presencia del intendente de la región de Arica y Parinacota, Roberto Erpel, se desarrolló la ceremonia central en conmemoración del 90º aniversario de Gendarmería de Chile. Hemos querido estar presentes hoy día en el 90º aniversario de Gendarmería de Chile. ¿Y cómo no estar presente acompañando a nuestros gendarmes de Arica y Parinacota, quien realmente le hemos venido a dar las gracias también por el trabajo que ellos realizan? Valoramos lo que hacen día a día. Valoramos el resguardo también de la seguridad. Y también han sido muy importantes en esta época de pandemia, donde a través de su trabajo han podido resguardar la salud y la vida, ¿no es cierto?, de los funcionarios de Gendarmería y también de las personas que están privadas de libertad. Bueno, la verdad, primero agradecer la presencia de las máximas autoridades de la región, quien consideró que era importante poder acompañarnos en estos 90 años de historia. Importancia que tiene que ver también con el aporte que estamos realizando a la comuna, a la región y al país. Hoy día han sido días difíciles y que no hemos estado exentos de esas dificultades, y por esto esta es la oportunidad de poder agradecer a cada uno de los funcionarios que componen la dotación de Gendarmería en la región, y obviamente las autoridades que nos han colaborado para sacar nuestro desafío adelante. Así que durante la ceremonia se desarrollaron ascensos del personal a coronel Fernando Olivares Osorio, teniente coronel Miguel Álvarez Garrido, a suboficial Sandra González Rojas, Catalina Fischer, Marcelo Godoy González y a cabo Pablo Escobillana Catalán, quienes fueron investidos por el director regional de Gendarmería en compañía de un familiar del funcionario o funcionaria. La ceremonia se desarrolló considerando todas las medidas preventivas y de protección que son parte del protocolo en el contexto para enfrentar las situaciones sanitarias. Hasta aquí las noticias por el día de hoy. Les esperamos mañana en este mismo horario. Que tengan muy buenas noches. AMIDAP, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivisión.